Bueno, buenas tardes. Ya lo dije, pero lo voy a remarcar. Para mí es un placer enorme poder estar aquí por varias razones. Hereford es una marca de Uruguay. Creo que una foto de la ganadería de Uruguay mayoritariamente tiene un Hereford allí. Y agradezco que me pidieron hablar de cómo posicionar a la carne de Uruguay y eventualmente a la carne de Hereford. Y eso me parece a mí un tema que me desvela. Porque creo que nunca estuvo la carne de Uruguay en un momento mejor en términos de prestigio, pero nunca estuvo tan amenazada en el mediano plazo la carne como producto, como producto en sí globalmente. Entonces, me alegra especialmente que haya estudiantes, creo que de UTU o de la facultad, pero creo que de UTU porque tengo algún amigo que es docente y me parece súper importante porque el mundo que les toca a ellos es bien distinto al que nos tocó a nosotros. Para nosotros el clima era algo, una conversación banal de ascensor, y el clima es el tema que le va a tocar, nos va a tocar a todos por el resto de nuestras vidas como el gran tema de la humanidad. Y la carne, entonces, tiene que pensar muy bien lo que va a decir. Y muchas veces yo veo discursos que son muy agradables, pero que son muy autocomplacientes. Yo cuando voy al médico, que me hago chequeos cada 6 meses, voy deseando que me diga, estás bárbaro, no te preocupes y anda para tu casa. Pero si no es así, prefiero que me diga, mirá, tenés el colesterol alto, tenés que aflojarle al chorizo y comer milanesa que tiene poca grasa. Porque prefiero tener el dato, y el dato que me previene de no cruzar un umbral que después tenga un paro. Entonces yo prefiero decir cosas que de repente no son tan agradables, no son decir, la ganadería no tiene nada que ver con esto, es un problema de otros, es una conspiración. Y plantearles lo siguiente. Alguna vez escuché a un cabañero Hereford, de las mil veces que se ha dicho, hablando de cómo tenía que ser un toro, que decir, esto es por plata. Tenemos que hacer toros que le den la mayor ganancia al criador. Y por supuesto que es así, esto es por plata. Ese es el precio de exportación de la carne vacuna de Uruguay. El precio histórico en el siglo XX era $1.500 y ahora estamos afianzando $4.500. Multiplicamos por 3 el precio de la tonelada, y esta es la gráfica clave porque de acá sale el precio del novillo gordo y de ahí sale el precio del ternero y de la vaca gorda y de la vaca de invernada. O sea, trabajamos todos para tirar eso lo más alto posible, y cada vez que sube es vamos arriba. Es como que la selección uruguaya suba en el ranking y sí. Y si un día lo vemos a 6.000, 7.000, genial. Pero tenemos que sostenerlo, y tenemos que sostenerlo por décadas. Y tenemos un riesgo importante por delante. Entonces, aquellos que se van, estudian después cambio climático de una referencia seria, por favor. Perfecto, perfecto, perfecto. Se van con deberes. Perfecto, bien la aclaración. Mi ego queda salvaguardado, además, porque digo, los estoy aburriendo un minuto y ya los aburrí a todos. Genial, genial, me quedo más tranquilo. Bueno, entonces, volvamos al tema central, y si hacemos ganadería, al tema más central todavía, y a publicaciones que son, creo yo, sólidas como fuentes de información. The Economist, y esa tapa que es un poco un símbolo de lo que está pasando. Color azul, temperatura por abajo de lo normal, color rojo, temperatura por arriba de lo normal, desde que se fundó The Economist, 1850. Y bueno, los últimos años estamos en rojo. Entonces, hace poco tuve la suerte de ir a Holanda, que es un país que me encanta,
y que tiene un conflicto fuerte justamente en este momento entre producción, gobierno, regulaciones. Y donde me quedaba, que es un lugar que es un lugar bastante peculiar, que recibe jóvenes de todo el mundo, quería que mi hijo lo conociera. En la pared estaba eso: sé parte de la solución, no parte de la polución. Entonces, ¿cómo posicionar a la carne uruguaya? Yo diría que lo primero es que tenemos que tomar esto, o sea, queremos ser parte de la solución. Tal vez alguno piensa, ya somos parte de la solución, en tal caso hay que medirlo y mostrar los números. Pero ese es el dilema, ¿somos parte de la solución o somos parte del problema? Queremos que la ganadería sea parte de la solución para que, bueno, cuando vamos a un supermercado lo mismo, queremos ver que la carne vale, que es un producto que no es un commodity, es un producto que es valorado, precios ahí bien interesantes. Bueno, Argentina es un mundo aparte, pero Argentina no es donde nosotros vamos a colocar nuestra carne. Pero Argentina tiene una presencia que a mí me gustaría ver en Ámsterdam. Hay varios restaurantes argentinos, no hay restaurante uruguayo. En Madrid sí, uno de los restaurantes más caros de Madrid es el Charrúa, con carne uruguaya, súper lujo. Y ese es el lugar. Pero Argentina tiene una presencia fuerte. Y queremos que la carne valga en un restaurante y que en la carta diga, como dice en Barcelona, vacío uruguayo, en Madrid, entraña uruguaya. Ahora, a quien hay que convencer es a esa muchacha, que podría ser una de las de la UTU que se fue recién, que la semana pasada ocuparon liceos y universidades en protesta por el clima. 22 instituciones, esto fue comienzo de esta semana, muy común en Europa. ¿Cómo encontramos la manera de protestar, no violenta, pero protestar? Será una muchacha de 20 años que dice, el futuro está en nuestras manos. Entonces, ¿qué piensa esta muchacha de la carne? Ese es el desafío, porque nosotros todos pensamos a ver si hoy de noche la Hereford nos va a dar una carne rica y la disfrutamos, y sabemos que está todo bien. Pero ¿qué piensa ella? Porque ella es la consumidora del resto de este siglo, ella es la persona que va a criar a un niño y le va a decir, lo va a amamantar, le va a dar su primer alimento a su niño y le va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal comer. Y como dijo recién Mendiola, quiere alinear lo que come a sus valores. No compra la carne porque es barata, probablemente, porque tiene un nivel económico que le permite un gasto. Sí, le va a gustar que sea tierna, que sea jugosa, que sea sabrosa, pero lo principal para ella es que se sienta bien, sienta que está haciendo algo que está bien. Entonces, ¿cómo piensa ella? Podemos pensar que es una tonta, que se preocupa por tonterías, que está manijeada, pero eso me parece a mí que no nos va a ayudar. Lo que nos va a ayudar es ponernos en su lugar. Probablemente sabe que viene el niño, antes era una cosa solo del agro, el niño ahora es una cuestión de todos, ya sabemos que la temperatura del Pacífico se está yendo para arriba. Y si sabe que viene el niño, lo que sabe es que viene mucho más calor, porque el Pacífico estaba frío, no se estaba refrigerando, y ahora el Pacífico se está calentando. Probablemente leyó The Economist en esta edición, la temperatura de los océanos nunca estuvo tan alta, nunca, en todos los océanos del mundo, promedio, miles de termómetros, nunca estuvo tan alta, y 2022 ya estaba alta. Entonces probablemente leyó ese artículo en The Economist que dice la temperatura en la superficie de los océanos rompiendo récords. Probablemente por eso salió a la calle. Se whatsappearon con el grupo de estudiantes y dijeron, vos, mirá lo que está pasando, salgamos a protestar. The Economist no es cualquier publicación. Seguro conoce esta gráfica. Temperatura promedio del planeta. Desde la, esto arranca en el 1800 y pico, y en los últimos años la temperatura se va para arriba. ¿Y por qué estos años son un poco más suaves? Porque tuvimos la niña, que nos refrescó el Pacífico
nos permitió bajar un escaloncito. Estamos 1,1 grados por arriba y los meteorólogos nos dicen que por favor no crucemos el grado y medio, porque si cruzamos el grado y medio es como que tengamos 39,5 de fiebre. Es mucho más difícil de frenar, es mucho más grave los incendios que van a haber, es mucho más grave el hielo que se derrite y estamos cerquita. Esta gráfica seguro la conoces. Organización Mundial Meteorológica, anteayer, las temperaturas mundiales batirán récords en los próximos 5 años. Fácil de entender. Viene el Niño, se está calentando el Pacífico, océano con temperatura récord. Vamos a ver, estamos a fines de mayo, muerto de calor. Si no es este año, 2024, temperatura récord absoluto del mundo. Fuente, la Organización Meteorológica Mundial. Noticia de ayer, revista Science, indiscutible en términos de ciencia. La mitad de los mayores lagos y embalses del mundo se están secando. Por primera vez estamos tomando agua salada en la capital de Uruguay. Pero capaz que es una muchacha de Salto, puede ir a una página web, que yo le puedo decir después, y puede decir, a ver en Salto cómo va a ser, prepárense para este verano, porque el modelo con un super niño en Salto, en enero, va a estar calentito. Pero este es el promedio de los últimos, no sé, 50 años, y esto es lo que se proyecta para adelante. O sea, ya sabemos que más caliente va a estar. ¿Y por qué va a estar más caliente? Y bueno, esta es otra gráfica, esta es la principal gráfica de todas, este es dióxido de carbono en la atmósfera. Esa muchacha seguro sabe de esta gráfica. Es una gráfica que lleva el nombre de un señor Keeling, que fue el primero que se fue a Hawái a medir en la atmósfera cuánto dióxido de carbono había. La tendríamos que estar aplanando ya y es cada vez más vertical. Por eso protestan, porque tienen información y saben de la gravedad de esto. Ahora, si ustedes ven, esta gráfica es como un serruchito. La línea negra es el promedio, pero es un serruchito que sube y baja, sube y baja. Eso es importante. Pero antes de ir a eso, esa es esa misma gráfica, pero llevada 800.000 años para atrás. Alguien puede decir, bueno, pero ¿quién medía la temperatura hace 800.000 años? No, lo que se hace es como un análisis de suelo, o sea, se perfora un cilindro de hielo y las burbujas que tiene el hielo, se sabe cuán antiguas son y se va midiendo el dióxido de carbono en el aire que está en esas burbujas. Ella sabe de sobra que estar acá, que es donde estamos hoy, de dióxido de carbono, arriba de 420 partes por millón, sabe que eso es peligrosísimo. Si nosotros de nuevo vamos al médico y sin que nos diga nada, nos muestra que en sangre tenemos esto o en orina, decimos, doctor, dígame qué me está pasando, porque eso evidentemente bien no estoy. Eso es lo que genera tremenda inquietud. Además de que si uno va a España, hace 2 años que están de sequía, y en Barcelona están como en Montevideo, se quedaron sin agua. En Madrid, un desierto. En Holanda, el verano pasado fue el más seco en no sé cuánto tiempo y fue la primera vez que a los agricultores de Holanda les pusieron un tope para el agua de riego. Chile tiene décadas. Ayer he hablado con un amigo que trabaja en el rubro de agua de Chile. Decía, la nieve estaba a 2.000 metros, ahora está a 3.000 y pico de metros, y del centro de Chile para arriba hace años y años que no llueve. Estoy haciendo pozos de 200 metros, sacando agua. Mi negocio va bárbaro, pero lo que se está viviendo en Chile es brutal. Italia, se secó el río Po, el principal de Italia, y tuvieron que suspender la Fórmula 1 porque ayer cayeron 300 milímetros en un rato, murieron no sé cuántas personas en Italia, porque a lo que vamos es a eso. Una sequía pega mucho más y cuando llueve la bomba de agua es cada vez más frecuente. Probablemente ella lo que no sabe es que cuando baja el dióxido de carbono, lo que saca el dióxido de carbono son las plantas creciendo y el suelo. O sea, cuando las plantas brotan en el hemisferio norte, la fotosíntesis chupa carbono de la atmósfera, lo hace bajar. Después viene el otoño y el invierno y vuelve a subir y el pico
o sea, los picos de máxima y los picos de mínima son cada vez más arriba, pero acá tenemos una buena pista. Las plantas y el suelo son una herramienta clave. La salud de los suelos y suelos que agarren materia orgánica es clave. Eso probablemente no lo sepa y ahí empezamos a razonar que el agro puede ser solución. El nitrógeno, el óxido nitroso, calienta 240 veces más que el dióxido de carbono. O sea que cuando tiramos nitrógeno y ese nitrógeno se va al aire, es un desastre. Molécula a molécula es 240 veces peor. Entonces el nitrógeno, particularmente en Holanda, es un problema porque los holandeses son los mejores productores del mundo en productividad. Les dijeron durante años, métanle, 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 y lo que tiran de nitrógeno es una enormidad. Pero acá tenemos el gran problema de la ganadería. Los rumiantes emiten metano. ¿Qué vamos a hacer? Es una macana. Ojalá emitieran oxígeno, pero emiten metano. Toda fermentación anaeróbica emite metano. Y la presencia de metano en la atmósfera viene acelerando de una manera fenomenal. Y kilo a kilo, el metano es 83 veces más calentante que el dióxido de carbono. Normalmente decimos que es 30 porque el metano a los 10 años, 12 años, se rompe, pasa a ser dióxido de carbono y agua. Pero mientras está, calienta 83 veces más. ¿Y por qué sube cada vez más? La ciencia tiene una cosa muy buena, que es que cuando no sabe, dice, no sé. No está del todo claro por qué sube tanto, pero se está yendo al diablo. Y el riesgo que hay, muy grande, es que si se derriten los hielos de bien al norte, Siberia, Groenlandia, lo que hay abajo son pantanos que están repletos de metano. Y lo que se teme es que ese derretimiento de hielo se esté provocando que ahí empiece a salir metano de una manera que no hay manera, si se derriten esos hielos no hay cómo controlarlo. O sea que esto no son las vacas, pero el asunto es que la muchacha esa va a decir, no importa que no sean las vacas emiten metano, mirá la gráfica de metano, ¿cómo hacemos para bajar eso? Vos decime cómo hacemos, pero ¿cómo hacemos para bajar eso? Porque, de nuevo, la equivalencia estricta es 30-1, y le pongamos que se revisa y es 25-1, pero kilo a kilo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es 83 veces peor que el dióxido de carbono. O sea que el metano es complicadísimo. La situación del metano es súper complicada. Entonces, tengo el enorme placer de hablar con una raza que entendió esto y tiene el mejor trabajo de cómo reducir metano en la ganadería de Uruguay, y me parece que eso Hereford tendría que, no sé, publicarlo, hacer una colecta y publicarlo en el New York Times, porque eso es tremendamente importante. Ese camino de trabajo para mí es central, central. ¿Ustedes compiten con otras razas? Bueno, en el mundo deberían competir diciendo, entendemos esto, conocemos la gráfica, entendemos esto y queremos ver cómo podemos hacer para, por lo menos por kilo producido, por mucha eficiencia, por dieta, por genética, de todas las maneras, queremos ayudar a que esta gráfica se aplane, porque si no se aplana, la temperatura se nos va, nos cocinamos. Ahora, la muchacha lo que seguro vio es esto, porque uno pone la televisión en Europa y cada vez que hay un incendio en la Amazonia, incendio en la Amazonia. Entonces los tipos dicen, pero vos, nos estamos requemando, nos estamos calentando. Y estos tipos van y queman todo y ponen vacas atrás. Entonces, récord tras récord en el gobierno anterior, récord tras récord, cada vez se quema más Amazonia, se tala más Amazonia. Y es ganadería, para ellos es ganadería, porque el problema es que seguro que vieron esto. ¿Qué pasa después que queman la Amazonia? Van las vacas. Eso para la carne es un desastre como imagen. Esto, que nunca aparezca un Hereford ahí, por favor. Que nunca aparezca un Angus, que nunca aparezca nada de lo que tenemos acá. Que aparezcan bien blanquitos y que podamos decir, eso Uruguay seguro no puede ser. Ahora, Uruguay, que no quema un árbol, que no tala un árbol para hacer ganadería ni para hacer agricultura, debería salir también en el New York Times, comprar media página, invertir y decir, Uruguay, libre completamente de esto. Pero ¿cómo hace un europeo para saber? O sea,
sabe que es Mercosur, sabe que es América del Sur. O sea, ahí tenemos un desafío de comunicación, como se decía recién, brutal. Porque esto es como mostrar petróleo, es como mostrar lo que no está bien. Esa muchacha no vio Jerez por ahí, pero para ella son vacas. No le vamos a pedir que me distinga. O sea, es difícil para ella distinguir que esto no es la ganadería de Uruguay. Si esa muchacha es de Ámsterdam, probablemente pasó por esta carnicería. La foto no es muy buena porque la saqué yo con el celular de noche, una carnicería de Holanda súper coqueta, que básicamente dice carne ecológica y que dice todo está trazado. Usted puede saber que lo que decimos es verdad. ¿Y qué tiene ahí? Pasturas naturales, monte natural y un ganado que no es Hereford, porque los holandeses tienen una raza propia de la que están súper orgullosos. Pero es básicamente Uruguay eso, en definitiva. Es una carnicería de Ámsterdam, que es una ciudad súper prolija, súper bella, y que, o sea, esa era la parte de al lado, esta es la carnicería, vitro, súper prolijidad. O sea, en definitiva lo que hay que mostrar es campo natural, monte natural, ganado adaptado, feliz, manso. Al aire libre, como era la anterior, exactamente. Y que en los últimos 100 kilos sí los aceleramos para que emitan poco metano y se terminen lo más rápido posible en grano. O sea, no es incompatible con un corral, es sinérgico con la intensificación. Cuanto más rápido engordemos el novillo y lo saquemos, menos metano emitió. Pero además hay que hacer otras cosas. Hay que hacer otras cosas para que cada día de su vida emita menos. Y probablemente esa muchacha puede haber puesto el cartel de la izquierda, que no sé lo que dice porque el holandés no se entiende nada, pero que si el tractor tira humo negro, no me gusta. Y la agricultura, que los holandeses son fanáticos de la agricultura, donde pueden poner una planta la ponen, puede ser un arte también. Y el arte de hacer compost, que es lo que dice acá, esto es un restaurante también súper cheto en Ámsterdam, contra el mar, que hace compost y capaz que la tomatera sale de ahí. ¿Y por qué pone que hace compost? Porque el compost es justamente fabricar materia orgánica sacándola de la atmósfera. Pero el debate está, evidentemente. Y la imagen que dan los productores está en debate. Entonces, a esa muchacha, ¿qué le vamos a decir? Que es una tonta, que deje de protestar, que es una radical, que es una fundamentalista, que todo es culpa de Bill Gates o de la FAO, o todas esas cosas que escuchamos de la agenda no sé qué, que no es algo tan grave, le vamos a decir. O sea, ¿le decimos que no es culpa de la ganadería? Bueno, podemos decirle, eso ya es debatible, podemos decirle, pero vamos a decir, bueno, demostrámelo. ¿Cómo me lo vas a demostrar? Porque que la vaca tira metano, ya lo sé. ¿Qué es lo que vos tenés para demostrarme que la ganadería no es culpable? Y esa es la tarea. Nunca pensamos cómo medir captura de carbono, y es difícil medir captura de carbono. Es difícil porque si yo mido menos de 5 años, el dato estadísticamente, de repente este año que llovieron 400 milímetros y los próximos 12 meses que llueven 2.000 milímetros, el dato me capaz que me da cualquier cosa, pero tenemos que empezar a medirlo y tenemos que empezar a saber qué tal sistema de pastoreo capta tanto más carbono, que tal leguminosa capta más carbono, y medirlo y decir, señores, vamos bajando el metano que emitimos y vamos subiendo el carbono que capturamos. No hay otro secreto, no hay otro misterio. Es decir, la ganadería no es culpable, bueno, la mía no, porque yo estoy bajando metano todos los años, porque soy más intensivo, porque los taninos del Lotus bajan el metano, porque estoy con un programa genético con Eli Navajas que selecciono lo que emite menos. Y estoy capturando carbono porque estoy dejando más pastura remanente, porque estoy rotando más los potreros, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan simple como eso lo que tenemos que hacer. Emitimos cada año lo menos que podemos, capturamos cada año lo más que podemos. Todo lo demás que digamos del proteccionismo, del no sé qué, es decir, está, pero la temperatura sigue subiendo. Mientras vos me argumentás, la temperatura sigue subiendo. Entonces, para mí lo que tenemos que decir es que entendemos que hay un problema,
entendemos que hay un problema y queremos ser parte de la solución y no de la polución, y estamos haciendo nuestro esfuerzo en ese sentido. Las fuentes de emisiones de la ganadería están estudiadas, se conocen en detalle, porque no es solo la emisión de la vaca y del metano. O sea, si yo llevo esa carne en un avión, porque me la pagan barro y la llevo en avión, eso, desde el punto de vista de las emisiones, es muchísimo. Si yo produzco en base a grano, me van a decir, bueno, ¿y cuál es el balance de ese grano producido? Etcétera. El manejo de la bosta pasa a ser fundamental. Si yo tengo bichos que la bosta me la ponen rápidamente como materia orgánica, si yo tengo coleópteros que agarran esa bosta y me la ponen rápido bajo el suelo, o si yo tengo lombrices que rápidamente me descomponen esa bosta, no es lo mismo que si yo le metí ivermectina y la bosta quedó ahí como una piedra por meses y meses y meses, etcétera, etcétera. O sea, todo ese etcétera es lo que tenemos que pensar para poder decirle a los consumidores más informados, entendemos, queremos emitir lo menos posible y queremos capturar lo más posible sin final. Calidad total. Para mí, el concepto que Hereford con su programa de metano debería tener, es decir, no solo somos una carne de calidad total por lo tierna, por lo sabrosa, por el marmoleado, por todo lo que ya sabemos, sino porque en nuestro proceso de producción y en nuestros programas de investigación queremos solucionar los problemas del mundo. Esto es por plata, pero no es solo por plata, es por valores también. Es porque los estudiantes de UTU, cuando dentro de 30 años quieran hacer trabajar en ganadería, tengan un mercado de gente inteligente, culta, que dice comer carne está bien, pero para que diga eso hay trabajo por hacer. Por ejemplo, así lo plantea una organización de Estados Unidos que se llama beef.org. ¿Cuánto dióxido de carbono había antes de la era industrial? 280. ¿Cuánto hay ahora? 400. Hicieron una rebajita porque estamos arriba de 420, pero por lo menos parten de decir, entendemos el problema. Y luego dicen, bueno, el ganado, pastoreando, captura carbono, etcétera, etcétera. Eso es una estrategia que me parece interesante. Entonces, simple, yo, en aras de la brevedad, para mí el discurso único válido, y es válido para la ganadería, es válido para la agricultura, es válido para el que va a hacer un edificio, es válido para el que fabrica un auto, es para cualquier sector de la economía. Al 2050, hagamos lo que hagamos, hay que ser neutral. Eso es lo que el mundo ha acordado en base a ciencia, pero bueno, estamos hablando de ganadería. Si fuera en Nueva York, no se pueden hacer más edificios con hornallas desde este mes. Pero no te dan el permiso de construcción si vos vas a poner una cocina a gas. O es eléctrica o no es. Porque aún con la garrafa cerrada, una hornalla emite metano. Y no se puede más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir que es una conspiración contra la construcción más económica? Bueno, es así. Los autos, a partir de 2030, en Europa, no se puede vender un auto 0 kilómetros con motor a combustión, no se puede más, punto, se acabó. Transaron con los alemanes que los híbridos duren un poquito más, pero se acabó. Entonces, para mí, bueno, ya dije, el trabajo de Hereford Niña es, a mí me da orgullo ajeno, si se quiere, pero por fin alguien que entiende cómo es y que se pone a trabajar en bajemos la emisión de metano, dejémonos de discutir si la conversión es 30 o 28 o 27, si otro contamina más o menos, si Bill Gates es bueno o malo, porque nos van a decir, baja el metano y dejate de darle vueltas al asunto, baja el metano. Vos, el que construye un edificio el método de calefacción ahora son las bombas de calor, se acabó la garrafa, no existe más en el mundo desarrollado calefaccionarse con una garrafa, es todo así. Entonces, el concepto para mí es simple, Uruguay o Hereford quiere hacer la mejor carne del mundo, si ya estamos en el podio. Trabajamos constantemente para menos emisiones, más capturas, más biodiversidad y menos contaminación de agua. Es bien simple lo que quiere la gente. Y el concepto de más biodiversidad, para mí también es súper importante. Un productor tiene que saber que una cosa es una especie nativa, otra cosa es una especie introducida. Una especie introducida siempre es un peligro. Puede ser el capinanoni, puede ser la acacia, porque el ecosistema no está preparado para recibir, no tiene defensa contra una especie
ajena y la especie ajena lo invade todo, muy probablemente. O no se adapta y marcha, o se adapta y lo invade todo. Los montes nativos están plagados de unas acacias, las gledicias, que son un tremendo problema. Entonces, más biodiversidad y nativa, mejor. Si en el Tajamar podemos hacer un área de exclusión y que los pájaros pongan sus huevos y que haya tortugas y que haya ranas, etcétera, etcétera, tanto más se va a apreciar. Hablaba ayer con este productor que trabaja en riego fuera del país, en Chile, pero tiene campo acá en Salta, y me decía, contraté un relevamiento, tengo, no me acuerdo si me dijo, 420 especies de animales en el campo. Estaba feliz de la vida. ¿Cuántas especies hay en un campo? No sabemos. Probablemente lo sabemos. No lo sabemos. Y si en 5 años tengo alguna especie más, porque un pájaro que no venía empezó a venir, bueno, todo eso va a sumar cada vez más. Lo pueden ver como algo de mercados. Hay menos biodiversidad en el mundo, se valora más. Y menos contaminación de aguas, porque si el nitrógeno, el fósforo, en vez de comérselo el cultivo, terminó en la cañada, está mal. Yo diría que hasta tiene algo de estético eso, algo de artístico, hacer de cada establecimiento un vergel, un lugar bello, agradable. Y por supuesto que del respeto a los animales, algo casi sagrado, ¿no? O sea, porque a esa consumidora, además, porque las mujeres creo que tienen una sensibilidad adicional, el hecho de criar un animal para matarlo le complica. Hay que explicarlo muy bien también. Matamos los novillos para que las vacas sigan en el rodeo, todos vamos a morir, los herbívoros mueren a manos de un carnívoro, pero hay que explicarlo. Y el respeto es obvio. Pero yo creo que hay que decir que el esfuerzo no va a parar hasta que no tengamos un sector o una empresa que es carbono negativa, es decir, que netamente saca carbono de la atmósfera y la pone en el suelo, y vamos a tener las tierras más negras posibles, que de nuevo, si saco carbono y tengo más carbono en el suelo, tengo más potencial productivo. Y lo otro es lo que diga, porque yo veo un montón de videos que dicen, no, la carne no es problema y está totalmente demostrado, y después cuando decís, bueno, ¿y cuál es el número? Todo tiene que ser verificable, y es el imperio del código QR. En Europa, por lo menos, casi ya no queda carta. Vos decís, mozo, no me trae una carta, y dice, mira, ahí tiene el código QR, use el celular y no pregunte boludeces. Y en el código QR tiene que estar todo. Entonces, ¿qué le podemos explicar a Mary, la chica del comienzo? Que esto es por plata, como toda empresa. O sea, esto no es idealismo banal. Pero que además, nadie tiene tanto campo natural como nosotros, y que son las vacas las que las preservan. Porque si el día que no haya más demanda de carne, Uruguay va a ser un gran monte de eucaliptus y la biodiversidad del campo natural... anda a buscarla. Entonces las vacas son las que cuidan eso. Que nadie maneja mejor el campo natural, tenemos que seguir afinando y afinando el manejo del campo natural, que ningún ámbito de producción de alimentos en el mundo tiene tanta vida silvestre. Si podemos tener la vaca con una mulita y un zorrillo y un lagarto al lado, maravilla. No hay manera de producir agrícolamente con tanto bicherío como en la ganadería. Podríamos hacer establecimiento Hereford que renuncia a la caza de especies nativas. Si quiero cazar jabalí, cazo jabalí, pero le perdono la vida al carpincho. Porque, de nuevo, una cosa es la especie invasora que me complica y que complica todo lo demás. Otra cosa es el bichito que estaba ahí antes que las vacas y que lo dejo. Sería una buena certificación. Los caranchos... podemos hacer un poquito de control de población, pero tampoco, o sea, esto tampoco es algo así, que digamos, si se me va llenando de zorros, puedo hacer un poquito de control de población, con cuidado, pero una certificación de renuncia de la caza estaría bien, donde todo está trazado, donde la genética toma en cuenta las variables y la alimentación también. Y donde los novillos, sí, mueren en un frigorífico los novillos, para dejarle espacio a sus madres, que morirán longevas tras una larga vida feliz. Ese es para mí un posicionamiento clave. Ahora, en estos días también apareció una noticia que a todos nos da alegría. La carne cultivada resulta que
emite 45 veces más que la carne natural. Está muy bien, es muy bueno eso. Yo justamente en Holanda fui a una universidad que se llama Wageningen, que es como la meca de la Facultad de Agronomía. No lo van a ver de ahí, pero la tapa es un cisne que no se sabe si está muerto o está comiendo del fondo de un lago. Dice, Holanda, el peor de la clase en calidad de agua. A mí eso me gusta porque uno tiende a decir, no, somos lo mejor del mundo. Las tapas siempre tienden a ser para arriba, ¿no? Reconocen. Y uno de un titulito acá dice, haciendo queso sin vacas, 10 veces menos de emisión de dióxido de carbono que la leche. Bueno, 10 veces menos que el queso tradicional. Bueno, no es queso, pero ellos dicen, haciendo queso sin vacas, entonces, a mí me parece que es interesante, primero, en esta universidad Wageningen, es como que estuviera con Aprole adentro, están todas las empresas lecheras adentro, las empresas lecheras reciben leche de las vacas, por supuesto, pero investigan otras maneras de hacer productos similares. En carne ganamos 45-1, pero ojo los lácteos, ¿no? Porque la competencia está dada. Y ojo con ese 45, que es con la tecnología de hoy. Vamos a ver dentro de 20 años. Leche que no es leche, queso que no es queso, pero yo dudo que con eso ganemos una competencia. Podemos discutir lo del nombre. El asunto es, esa es una competencia que posiblemente esté. Mientras ganemos en que calentamos 45 veces menos, ganamos seguro. Y por eso también tenemos que seguir calentando cada vez menos, porque esa es una variable de competencia que ahora es enormemente importante. ¿Quién genera menos calentamiento? Entonces, en esto tenemos que estribar y hacernos fuertes. Esto no es un tema contra la ganadería, esta es una nota que lamentablemente no sale el pie de la nota, que es cómo hacemos para ser a cero carbono neutral, también de The Economist. O sea, cualquier sector que ustedes imaginen, la pregunta hoy es ¿cómo hacemos para hacerlo carbono neutral? Porque el acero, lo que calienta hacer acero, es brutal, se vienen los edificios de madera. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué piensa ella de la carne Hereford? O de la carne, o de Uruguay. Esa es la clave. ¿Y cómo hacemos? Tal vez sea vegana. Yo, por ejemplo, como sin sal. Si un vendedor de sal me dice que soy un choto porque como sin sal, yo voy a decir, bueno, vos sos vendedor de sal, te entiendo, pero yo voy a seguir comiendo sin sal. O sea, no me vas a convencer subestimándome porque yo no coma sal. Soy vegano de la sal, tengo mis razones. Entonces, tal vez esta chica es vegana y tenemos que explicarle que si va a quedar embarazada, que es mucho mejor que coma carne, que para su salud es mucho mejor que coma carne, que evolutivamente estamos diseñados nuestro cuerpo para comer carne y que no tiene que comer carne, cualquier carne, que si no quiere comer carne que proviene de áreas donde se quemó la selva, es perfectamente comprensible. Ahora, capaz que la carne de Uruguay sí vale la pena. Tal vez sea vegana, es muy probable. Tendremos que hablarle con respeto y con argumentación sólida para convencerla. Porque seguramente lo que ella piensa es que quiere tener un hijo y seguramente se hace esta pregunta, que no se la hizo ella, pero se la hizo una personalidad en España. Si esa muchacha tiene 20 años, probablemente tenga un hijo dentro de 6, 7 años, a los 30 años, que van a ser en el 2030 y que va a estar vivo y coleando los 2100. ¿Cómo va a ser el clima en el 2100 si lo que estamos viendo es una transformación tan veloz? Eso es lo que ella se pregunta y esos son los valores a los que va a alinear sus decisiones en su dieta. ¿Cómo va a ser el clima en el 2100? ¿Y lo que yo como ayuda a este futuro distópico o ayuda a revertir? En la gráfica de The Economist, ¿lo tira más para el rojo o lo tira más para el azul? Eso es lo que ella va a pensar y no la vamos a convencer con argumentos simples, digamos. Hay una gráfica que también todos deberíamos conocer que le llaman la gráfica palo de golf. La temperatura,
en realidad, tendencialmente, venía bajando hasta no hace mucho. Hasta que vino la revolución industrial. Entonces venía con una curva suave a la baja y ahora viene así. Entonces, esto por supuesto, son muchísimos años. Por ejemplo, en estas épocas de Shakespeare, el Támesis se congelaba todos los inviernos, la gente andaba en patín arriba del Támesis. Ahora no existe la más mínima chance de que el Támesis se congele. Entonces, el asunto es, si pensamos esta gráfica en el mediano o largo plazo, es un problema tremendo. Para Holanda, que está abajo del nivel del mar, esto hace que el océano suba, obviamente, porque agua más caliente y hielos que están continuamente alimentando el océano, si el mar sube 2 metros, Holanda queda bajo el mar, está bajo el nivel del mar, está protegida por diques. Por eso el debate es muy fuerte, porque en la ciudad dicen, pero ¿y cómo estamos subsidiando a la emisión de metano de la ganadería? Y los ganaderos dicen, pero somos ganaderos de toda la vida, y nos van a decir que no podemos producir más. En realidad no les dicen que no van a producir más. En Holanda nada está prohibido. Se les ofrece un 20% de precio adicional al de mercado por comprarle el campo a los que están en zonas sensibles, como si fueran los palmares de Rocha. Pero bueno, la gráfica palo de golf es una gráfica fundamental. Bueno, salto, ya se lo mostré. Lo otro que se valora muchísimo es que hay una familia atrás produciendo. Esto es en un shopping de Ámsterdam, un shopping súper, como súper alta gama. Un comercio súper prolijo, como si vendiera la ropa más cheta del mundo, vendiendo, que vende quesos. Y en la puerta lo que está es la familia que produce los quesos, la familia de Henry Willing, que es el que fabrica los quesos, estos sí, quesos de leche posta. El hecho de que haya una familia arraigada atrás pesa muchísimo, y con nombre y apellido, que es de las cosas que el código QR permite. Si podemos vender la carne en un supermercado, en un restaurante, y que haya un código QR y esté la familia Martín y Corena posando ahí diciendo, bueno, esta carne la produjimos nosotros en nuestro campo natural, suma un montón, porque lo otro que molesta es una corporación anónima que tiene 200.000 bichos y no hay una persona atrás. Eso se valora mucho. Entonces, bueno, creo que hay que dar eso, mensajes claros en este sentido de bajar la huella, cero forestación, emisiones decrecientes, capturas crecientes, biodiversidad creciente, establecimiento libre de caza de nativas, respeto a pastizales y montes, residuos en agua decrecientes, no importa si son plásticos o químicos, zonas de integración de lo silvestre, incluso en la agricultura se habla de dejar callejones de campo natural donde los pájaros puedan hacer nido, los bichos puedan andar, integrar lo silvestre a la producción, sombra siempre, en estas épocas no puede haber un enero donde los bichos estén en un potrero. Y hay veces que uno ve las ovejas alineadas en un cartel de publicidad ahí buscando la sombra, no puede ser. Árboles cada vez más, yo no sé si nos vamos a ir a un silvopastoreo de alguna manera que combine sombrear y capturar carbono con árboles también. Agua en la parcela y QR, véalo usted mismo. Y yo creo que la carne se posiciona mucho como el vino, o sea, un vino es algo que tiene un concepto de sofisticación, de historia, etcétera. Miren un vino italiano, dice, la protección del medio ambiente es la misión fundamental de nuestro grupo, no es hacer un vino rico. La protección del medio ambiente es la misión fundamental de nuestro grupo. En los últimos años hemos invertido más de 100 millones de euros para estructurar un nuevo modelo de economía circular, uno de los casos más importantes a nivel europeo. Un vino italiano que es el vino más vendido en caja, no es que es un vino, ¿no? Todos los días trabajamos para preservar el valor de los recursos naturales. Creo que tenemos que mirar esto con atención. Y bueno, es un cambio global.
Hay otra cosa que a mí me preocupa, que es decir, bueno, esto es un tema de los europeos y de los chinos, esto no les importa nada. China tiene lo que se llama el tercer polo. La tercera área con más hielo del mundo es el Himalaya y el Tíbet. Y si ese hielo se pierde, como se está perdiendo, China se queda sin agua y la agricultura de China colapsa. O sea que creer que a los chinos esto no les importa y que si la carne es barata no les importa nada, tal vez hoy tiene algo de verdad. En 5 o 10 años hablamos. Entonces, ojo con creer que esto es una cuestión de los proteccionistas europeos y al resto del mundo no les importa, porque a la velocidad que sube la temperatura es difícil que a alguien no le importe. Y en 2 años, muchos de ustedes van a venir en Tesla porque les va a ir muy bien. Otros van a venir en un BYD eléctrico. Pero ¿cuándo va? ¿En qué Expo Hereford va a haber mayoría de autos eléctricos? No va a demorar, camionetas eléctricas, no va a demorar mucho. Es parte todo de esa misma reconversión. Y para terminar, de lo que se trata es de construir un círculo virtuoso, o sea, más eficiencia son menos emisiones. Esto no se trata de ser un ecologista que dice, no, produzcan a 50 kilos por hectárea y que todo sea ahí más o menos como sea. No, al revés, o sea, cuanto más baja la edad de faena, menos emitió metano por kilo ese bicho. Cuanto menos falla una vaca, menos emitió metano esa vaca. Entonces, bueno, ¿cuál es el mejor manejo del pastoreo? ¿Cómo hacemos para que una vaca no falle? ¿Cómo hacemos para que lleguen a la faena más jóvenes? ¿Qué leguminosas captan más nitrógeno y ponen taninos que bajan la emisión? Los taninos bajan la emisión, el lotus tiene taninos. Bueno, por ahí hay un camino. En fin, escanee, esto es de Australia, escanee con un código QR y sepa todo de nuestra carne. Porque si hacemos todo eso y nadie se entera, nos van a pagar lo mismo que un commodity. ¿Tá? Esta es otra cosa que vi, un cartel en Holanda. El único buen sistema es un ecosistema. Esto es seguramente un anarco, pero Hereford, bueno, guardiana de los ecosistemas, o carne uruguaya, guardiana de los ecosistemas. Cartel de la calle. Este es el posicionamiento. Y me faltó la M acá, se me borró la M. Pero el posicionamiento, es esto que es un establecimiento Hereford, de un criador Hereford muy conocido, que no voy a decir su nombre porque saqué la foto y no le dije que le iba a usar acá. Pero es lo que tenemos, mejorado de forma paulatina pero continua. Y como se decía, la matriz energética, la trazabilidad, o sea, Uruguay tiene todo para distinguirse en esto, pero tiene que entender que hay un problema y que la ganadería tiene que sumarse a esa lucha por frenar esta temperatura anormal que tenemos. Muchas gracias, y no sé si el amigo Pellicer ahí quiere hacer un comentario. Vos te arreglaste con uno que está acá adelante, que me lo ha preguntado 45 veces. A ver, lo que sí hay es que el metano proveniente de energía fósil tiene un coeficiente mayor que el metano de origen animal. Hasta ahí es hasta donde yo sé, porque después las cuentas exactas. El metano, las emisiones de metano de la atmósfera tienen una fuente de energía fósil, que es cañerías que llevan gas, que están pinchadas, básicamente, que tienen pequeñas averías y el gas se va. Otra gran fuente, que es la ganadería, los rumiantes del mundo, y una tercera fuente, que es zonas de... El arroz emite un poco, porque en una zona inundada, cuando estamos pescando en Tajamari, una burbuja es metano, es fermentación anaeróbica, fermentación sin oxígeno. El arroz emite un poquito y los pantanos que se están formando de zonas que tenían hielos en el norte son la fuente más potencialmente más peligrosa. El asunto es,
el metano que se emite proveniente de gas natural cuenta en la equivalencia un poco más alto que el metano de origen natural o de animal. Es una diferencia muy poca, capaz que tendría que ser más o menos. O sea, que no todo el metano se equivale a lo mismo, sino que el de energía fósil tiene un pequeño castigo sobre el de un animal. No sé si respondo. Eso es lo que se contabiliza. Ahora, de nuevo, siempre queremos ver el lado que nos quede más amigable. El pasto era carbono, pero el metano que llega a la atmósfera, cuando le da el sol, calienta lo mismo vino de donde vino. O sea, el balance hay que hacerlo, por supuesto, y el balance de la captura. Yo creo que el gran problema que tenemos es que, ¿cómo medimos lo que capturamos en un pastizal bien manejado? Eso es una tarea para Uruguay clave, porque si no, en el balance es mucho más fácil medir las pérdidas que las ganadas. Lo que emitimos se sabe, se mide 2 más 2. Lo que capturamos es una medición compleja y bueno, ahí sé que ya se está trabajando, pero es complejo porque además lleva muchos años y eso, tiene una variabilidad, un efecto año que es muy alto. Pero bueno, gracias por el comentario y espero que lleguen muchos más comentarios a las excelentes exposiciones vinculadas a lo estrictamente productivo que estuvieron antes. Así que, como alguien que tuvo el doble papel de presentador y de exponer esto que me parece que es clave, quisiera, por favor, comentarios que, bueno, me parece que las exposiciones fueron sumamente ricas y que merecen, en particular, Diego, ustedes... En una parte que no es la tuya estrictamente, pero que es la lanera, trabajan muchísimo el metano. La única carpa que vi de captura de metano en Uruguay, la vi acá. Y creo que el sector lanero, que tú sí estás, todo este tipo de certificaciones ha ido lejísimo, ¿no? O sea que es algo que tal vez lo vemos muy lejos, pero que en el sector ovino está... En la lana, claramente. En la lana casi que no se puede vender hoy si no tenés ninguna certificación. Y te diría que no. Entonces, tal vez te preguntaría, ¿a qué velocidad ves migrar ese fenómeno que hoy en la lana está establecido eventualmente hacia la carne? Y te diría que en la lana capaz que fue en los 5, 8 años de caer como de la nada una certificación. Creo que hoy estamos, la mayoría de los precios, sobre todo hablando de lo que es las lanas merino, está buena la aclaración porque a veces hablamos en general del merino, creo que hoy ya los merinos que no están certificados no tienen el ingreso que tienen sí los certificados. Entonces, a nivel de predios, yo creo que la mayoría están acá en el norte, capaz que hoy contamos con 4 o 5 certificaciones ya de consumidores finales, que por ejemplo... que fue hablado en el caso de Gucci, una empresa que es de las uno en el mundo en lo que es moda, antes de venir a ver la viabilidad de concretar negocios, mandaron sus auditores a auditar distintos predios para ver si valía la pena venir. O sea que a ese nivel de exigencia... en toda la cadena productiva, haciendo mucho hincapié, un poco en lo que decía Eduardo, y en el cuidado del medio ambiente, en las prácticas, en las buenas prácticas en general de los predios, ¿no? Haciendo mucho hincapié también en la seguridad y en el cuidado de la gente que trabaja con nosotros afuera. O sea que hoy hablar de la certificación en el tema ovino es moneda corriente y cada vez con más exigencia, y creo que ahora con las exigencias de cumplir que los protocolos se estén cumpliendo, ¿no? No solamente que tenés la chapa. Bien. Bueno. No sé. ¿Alguna pregunta o comentario más para los panelistas? Sería bienvenida. Si no... Ahí.
Sí. Es un diferencial, o sea, nosotros podemos decir que si tenemos el mismo stock de vacas, no contribuimos al ascenso de la curva. Es un diferencial, pero lo que sería realmente un diferencial es decir que bajamos las emisiones de metano. A mí a veces el concepto de sustentabilidad me gusta, pero me suena un poco a empate sustentabilidad, ¿no? Vamos a darle lo más posible y que se sostenga. Y mucha gente entiende que ya con el empate no clasificamos, tenemos que regenerar. De hecho, las bajamos por kilo producido, ¿no? Las bajamos por kilo producido, que es... No eran de 2 años. Exactamente. Por kilo producido las bajamos intensificando. Por eso hay veces que es tan interesante porque intensificar ayuda. Y por kilo producido, cuanto más intensivo, en realidad por kilo producido, si fuera un feedlot de corrido, sería lo que menos emite por kilo. Yo creo que esa combinación de criamos a campo natural, como decía Diego, pues las aceleramos con una pastura y las terminamos de acelerar con un corral, optimiza. Es un diferencial, pero yo creo que el diferencial final es decir, no vamos a parar hasta ser neutrales al 2050, como todo el mundo se ha comprometido, excepto China, que pidió hasta 2060. Todo el mundo se ha comprometido a ser neutral en 2050, la ganadería uruguaya tiene que ser parte de eso, si no, pero sí, y yo creo que es una tarea fuerte decir, somos distintos a Brasil y a Paraguay. Yo creo que Uruguay tiene que, de una manera elegante, amable, sin babosear a los vecinos, pero tenemos que decirlo, sí. Sí, es un diferencial. Lo otro que Uruguay firmó acuerdos por los cuales se compromete a bajar un 30% las emisiones de metano de acá a 2030 como parte de esos créditos, que a mí me parece que también es sumamente importante al prestigio de Uruguay firmar esos créditos. Pero después dice, bueno, hay que bajar 30% el metano y ¿cómo lo vamos a hacer, no? O sea, porque ahí no cuenta el tenemos el mismo stock. Entonces, tenemos un compromiso país asumido que es... Es fuerte, es una meta muy ambiciosa. Bueno, si no hay ningún otro comentario, el agradecimiento a los panelistas, a mí me pareció tremendamente útil esta jornada. Gracias. Les voy a... Bueno, gracias a todos por haber concurrido al foro, la verdad que estuvo bárbaro. Como siempre nos llevamos un buen mensaje para lo que es la producción de nuestro país, lo que es la ganadería, y queremos entregar un pequeño reconocimiento a nuestros panelistas.